Empezar a ver los imaginarios de la inteligencia artificial. Y por supuesto uno tiene que empezar explicando por qué los dejé hasta el final. O sea, por qué preferí ver los imaginarios de la inteligencia artificial. Cuando hablamos de los imaginarios de la inteligencia artificial es básicamente qué es lo que los hombres se han imaginado que sería, podría ser, llegaría a ser la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, como ustedes saben, vamos a dedicar la sesión de hoy y las próximas dos sesiones, que son las últimas del semestre, para hablar de los imaginarios de la inteligencia artificial. Y les decía yo, lo dejé al final, porque claro, uno de los problemas a la hora de abordar la inteligencia artificial es que lo que uno suele tener muy presente son los imaginarios. Es decir, nosotros nos acercamos a la inteligencia artificial mediados por estos imaginarios que están en todos lados. Es decir, hay imaginarios que ustedes saben vienen de las películas, de las series, pero también, por supuesto, de la literatura y de los medios. Es decir, todo el tiempo estamos expuestos a oír cosas de la inteligencia artificial y sobre todo a construir una imagen imaginaria de la inteligencia artificial. Entonces, claro, a mí lo que me interesaba era que primero tuviéramos la experiencia y tratar de entender históricamente qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles eran los modelos de la inteligencia artificial, cómo se insertaba socialmente la inteligencia artificial, etcétera, para finalmente llegar a los imaginarios. Tratar de conectar un poco todo esto que hemos visto con los imaginarios propios de la inteligencia artificial. Ahora, hay una cosa interesante en el examen de los imaginarios de la inteligencia artificial, porque también son históricos. ¿En qué sentido son históricos? En el sentido de que, por ejemplo, 2001, Odisea del espacio. Pues es increíble que en 2024 estemos hablando de 2001, Odisea en el espacio. Es una película que se estrenó en 1970, cuando 30 años parecían muchísimos, ¿no? Y que en plena carrera espacial, 30 años después, llegamos a tener un viaje al sol y un montón de cosas que, por supuesto, no se produjeron ni en 2001 ni hasta la fecha, pero donde aparece una primera inteligencia artificial, o lo que llamaríamos hoy una inteligencia artificial, cuyo modelo es, digamos, el modelo del que se deriva esa inteligencia artificial, todavía es el de la inteligencia artificial simbólica. Que sabemos que tenía formas y maneras, una estructura que casan muy bien con la idea de Odisea del espacio. Es curioso, sin embargo, que HAL, así se llama la computadora, que HAL, ¿cómo se llama? Que HAL tiene muchas de las cualidades que hoy tiene. O sea, es curioso. En materia de navegación espacial, la película, pues, imaginar cosas que no se produjeron, pero en materia de inteligencia artificial, sí se imaginan muchas cosas que sí han llegado a existir, ¿no? Es decir, HAL ve y reconoce imágenes, y además Stanley Kubrick, por supuesto, se regocija mostrándonos cómo ve HAL, que ve a través de un ojo de pescado, pero ve, ¿no? Habla.
hablaron una voz mucho más mecánica que, por ejemplo, con quienes hablan ustedes todos los días, me decían, con Siri, ¿no? Una voz mucho más mecánica. Pero en ese sentido es muy interesante cómo esta representa muy bien cosas que sí, que sí se han logrado. Lo cual quiere decir, en cierta manera, que en el imaginario de 1970 de la inteligencia artificial iba de alguna manera bien encaminada en cuanto a cuáles eran los propósitos y qué cosas estaban buscando o se estaba buscando a través de la inteligencia artificial, ¿no? Y que al final llegó o ha llegado a ser ahora una realidad. Pero, por supuesto, HAL es de todas maneras, a pesar de que habla y a pesar de que lee, que serían dos características que sabemos que hoy tienen las inteligencias artificiales, HAL claramente es una, ¿cómo le llaman? Un sistema dedicado. Es decir, no es creativo, no produce cosas fuera de su sistema. Es decir, no es no es como las inteligencias artificiales actuales, que son subsimbólicas y que ya sabemos que lo que hacen no es imitar el pensamiento, sino en realidad lo que hacen es ¿cómo se llama? Es imitar cómo se produce el pensamiento. Y entonces esto quiere decir que va a haber un corte hacia este momento, es decir, la literatura que se ha hecho por los últimos 3 años, sobre todo la literatura, pero también hay películas como Ella, ¿no? Que ya corresponde más a esta inteligencia artificial. Y vamos a ver como qué características cambian, qué cosas son distintas en esta manera de imaginar la inteligencia artificial. Para los que van llegando, esta y las clases siguientes las vamos a dedicar a los imaginarios de la inteligencia artificial. Y les explicaba que la razón por lo que lo dejé al final es porque justo como convivimos mucho con estos imaginarios, mi interés era primero, digamos, entrar en contacto con lo que es la inteligencia artificial que existe ahora y sus formas y demás, y solo después de haber pensado mucho en torno a ella, llegar y preguntarnos por los imaginarios de la inteligencia artificial. Y una de las cosas que les decía es que estamos en un momento histórico privilegiado, porque como ha aparecido una inteligencia artificial que parte de otro modelo completamente nuevo y que hace cosas que la inteligencia artificial de los 70 no imaginaba hacer, ¿no? Entonces, por supuesto, hay un cambio en el imaginario, o tiene que haber un cambio en el imaginario muy significativo, ¿no? Y ese cambio lo vamos a ver, por supuesto, inmediatamente cuando veamos cuál es la posición y la relación que hay con la inteligencia artificial. ¿Ok? Ese es, digamos, como nuestro punto de partida. Ahora, yo quería preguntarles un poco si ustedes han leído alguna, visto alguna película o o alguna cosa sobre inteligencia artificial. Bueno, yo vi, bueno, aquí en semana vi 2001 en el espacio. Magnífico. Y bueno, ya hace ya como un año vi Ella. Ok, o sea, esas dos sí las has visto. Muy bien. ¿Los demás? Pues yo apenas empecé con las vacaciones, salió como un cuento, bueno, como un audiolibro, ¿no? Ajá. Sí, cuento Cerebrofondo. Y era como de, se llama La Ciudad de Estaño. ¿La Ciudad de Estaño? Ajá, es desarrollada aquí en Ciudad, bueno, en Ciudad de México. Ok. Todas las áreas metropolitanas. Y como que tratan de diferentes puntos, porque por ejemplo, era una historia, la grababan como la conciencia de un niño, como que la replicaban y la metían en el cuerpo como de una ratita, que era como un juguete, ¿no? Okay. Pues como que la ratita replicaba ciertos aspectos del niño, pero como que al ser su conciencia reprimían sus
como sería una inteligencia artificial dedicada a reprimir sus memorias y eso, como para que fuera más humano el juguete. Okay. O también, por ejemplo, había otra historia donde como que el ejército agarraba a sus propios soldados y como que los infiltraba con el narcotráfico y les igual como usaban inteligencias para como bloquearles sus recuerdos de ellos y también como bloquear para que los narcotraficantes no vean como su adiestramiento y todo eso. Muy bien, ¿qué más han leído tú, Carmen? Yo, por ejemplo, he visto, bueno, he leído una novela que es Helvex, creo que es así, no sé, pero es una tipa que crea un robot, pero la hace utilizando la teoría de los fractales de matemáticas. Ajá. Y bueno, también he visto algunas series de Black Mirror. Ok. Sí, que ahí tienen como cosas, ¿no? He visto, ¿sí? Y ahorita que quiero hablar de Cyberpunk, me acuerdo de una serie, bueno, es un anime que se llama Serie de Experimentos de Y está muy oscuro, pero no en un sentido violento, sino que es la creación de un mundo paralelo cibernético. Okay. Entonces estaba pensando en eso, porque el anime casi es mudo, o sea, sí habla. Pero, pues sí, está el choque entre la realidad y la realidad virtual, y hasta qué punto la realidad virtual tiende más a tener peso que la realidad real. Okay. Sí, que esa es una dimensión que está aquí que no hemos tocado, ¿no? O sea, todo lo que produce la inteligencia artificial hasta el momento, por lo menos esto es virtual, ¿no? Aunque hay aplicaciones para la vida diaria, su impacto más importante es virtual, ¿no? Por allá. Igual, un espacio que ya hace como 2 años. Ajá. Y también Blade Runner, también muy buena. Claro, Blade Runner es, claro. Está. Ajá. La clásica y la contemporánea, las dos son muy buenas, pero. Y también. La clásica y la contemporánea es el corte original y luego el corte. Ajá, o las dos versiones, o digamos la de Blade Runner, que era 2020. Ajá, 2020, la última. ¿Eh? La última. Sí, la última. Sí, está la última, que es como más. Pero las dos son muy buenas. Y también la de unos capítulos de Black Mirror, también son muy buenas. Ajá. Literatura casi no la ves, así que me gustaría como leer algo al respecto. Uh-huh. De inteligencia artificial. Pero casi todo ha sido, mi estudiamiento ha sido de películas. De películas, de series. Ok. Sobre todo de sagas, ¿no? Ajá. Y también lo que se basa en Blade Runner, que sueña en los androides, es muy buena. Y la última que vi fue una película que se llama Chappie. Chappie es una película del director de Distrito 9. Pero se basa en la idea de robots que están hechos exclusivamente para trabajo policíaco. Pero el creador en algún momento lo que decide es robar de la compañía, porque es una empresa privada, uno de los que ya está a punto de ser desechado. Porque él está trabajando en algo que no es rentable para la empresa, que es darle conciencia a ese robot. Da conciencia al robot y el robot empieza a generar incluso literatura, arte, empieza a tener sentimientos. Y la película parte de un conflicto de que en algún momento es robado este robot por unos delincuentes, una pareja que son ladrones, pero la mujer se encariña con él como si fuera un hijo, porque empieza a ver que tiene esta facilidad, y el mismo robot en algún momento trata de pasar la conciencia de ella a un programa, y cuando ella está a punto de morir, simplemente lo pasa a un nuevo robot, y trata temas muy cercanos al transhumanismo. O sea, ¿qué pasaría si nosotros podemos pasar nuestra conciencia a otro dispositivo? Muy bien, ¿de cuánto será esta película? ¿Cómo se llama? Chappie. Creo que es doble P e I. Y la ahorita busco bien el nombre, pero es esa, así se llama Chappie. Es el mismo del Distrito 9. Ok. No la vi, fíjate, no recuerdo haberla visto. Justamente es la posterior que hizo después de Distrito 9. Sí. Por el Distrito 9 sí la vi. Sí. Esa no la vi. Ok. Pues, ¿qué
Hair, de anime, Ghost in the Shell. Eso es sorprendente. Yo creo que de anime sí, no sé. Sí, sí, sí. O sea, oigo nombres y ya reconozco algunos, como Ghost in the Shell, pero. Es también un poco sobre el porque como, el problema es que hay inteligencia artificial que es como para seguridad, algo así, ¿no? Okay. Y como que pierde control. Y aquí ya trata de eliminar esa inteligencia artificial. Uh-huh. También un poemario que se hizo en colaboración con la inteligencia artificial. Uh-huh. Y pues supongo que ya todos lo han dicho. Nada más mucho sobre eso. Yo me estaba acordando de Max Headroom. ¿No escribieron a Max Headroom? No. Era una caricatura como de los 80s. Que es también un bueno, es una historia que persiguen a alguien y toca contra una barrera que dice máxima apertura, ¿no? Uh-huh. Max Headroom. Entonces queda clavado en una inteligencia, un robot que habla con los personajes, okay, como Tata Burbo, pero es muy bonito los oyentes. Pero ahora vi una serie que se llama Halo. Halo, claro. Uh-huh. Y está muy interesante lo que se plantea y como un intervencionismo que se implanta, uh-huh, en el cerebro de un humano, uh-huh, y entonces empiezan a tener concomitancias éticas y puede. Es un. La inteligencia artificial está clonada de un clon que se emplea, uh-huh, en el cerebro de los soldados. Ok. Está muy, muy interesante. Yo creo que no la vi, la serie. ¿No? Es un videojuego. Es un videojuego. Yo la serie no la pude ver. Pero jugué varias versiones. La serie está bien, está bien. El juego. Pero el juego no, como que no me dejó esa. Como, digo, normalmente la serie es lo que hace, que completa los juegos con. Sí, con más. Avanzas, pero sí está buena. Sí, ok, sí. Ok. Perdón, se escribe con I latina al final y E. Sí, E. Ok. Así es. O sea, bien. Ok. Hay una pregunta de otra película de Netflix que se llama I Am Mother, que es como de un futuro apocalíptico y hay como una especie de como refugio subterráneo donde hay como una inteligencia artificial que se encarga como de cuidar un refugio como de embriones, y a cierto tiempo libera como un embrión y esa inteligencia artificial se empieza como a educar, como si fuera la madre de las niñas, porque siempre son mujeres así, es como que, claro. Entonces ella como que las empieza a como a educar para que se vayan como por cierto camino, y cada vez que como que los humanos se descontrolan, los elimina y empieza otra vez a tener el tercero. Ok, muy bien. Bueno, muy bien, o sea, como vemos, y claramente nuestra cultura es más visual que literaria, ¿no? Yo ahora les platicaré de algunas cosas literarias, pero podemos empezar. Y claro, no hemos mencionado la que podría ser como el elefante en el salón, que en este caso que sería Matrix, ¿no? Y yo sé muy bien, porque Matrix no está claro dónde está, si hay una inteligencia artificial, ¿no? O tendría que haberlo, ¿no? O sea, todo es un sistema inteligente, ¿no? Pero, pero bueno, justo, es interesante porque no le hemos mencionado. Entonces, la siguiente pregunta, porque un poco para poder analizar toda esta, estas variaciones y estas diferencias que hay, digamos, yo les haría dos preguntas. O sea, una pregunta es, ¿cómo está representada la inteligencia artificial? Y la otra es cómo es la relación del hombre con la inteligencia artificial. Entonces, podríamos tomar como modelo, puesto que la mayoría de nosotros la ha visto, Odisea 2001 en el espacio, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo está representada la inteligencia artificial? ¿Qué podríamos decir de cómo está representada? Como
Ok, entonces lo primero que podríamos decir es que es una computadora. Me gustó que dijeras que es infalible, ¿no? Que es infalible, que es lo que va a desatar todo el conflicto, ¿no? ¿Qué más diríamos de dejar? Dejar, no dejar, dejar. ¿De qué otra manera está? ¿Cuál es su función, por ejemplo? Administrar el funcionamiento completo de la nave, como de la organización. Ajá, entonces es administrar la nave y la tripulación, ¿no? Que casi todo está dormido. ¿De qué otra manera creen que está? ¿Qué otra característica tiene esta inteligencia artificial? ¿Qué puede hacer? ¿Qué sabemos que hace? Bueno, ya lo dijimos, ¿no? Ve, escucha, habla, ¿no? Eso es lo que puede hacer. Por eso empieza por los temporales que estamos viendo, aparte de la cosa que habíamos explicado de Gary Kasparov contra Deep Blue, para que tres por uno de los nombres. Exacto, les juega. Además juega específicamente, ¿no? O sea, eso es una representación muy clara de qué inteligencia artificial es de la que estamos hablando, ¿no? ¿Qué otra característica verían ustedes? ¿Qué otra característica tendría? ¿Alguna que no hayamos pensado? Sí, es una guía, o sea, administra el guía, pues vamos a agregar aquí guía, ¿no? Y, digamos, uno podría preguntarle, ¿quién tiene el gobierno de la nave? Ella, ¿no? Y entonces, porque esa es una característica que es muy importante, que gobierna. O sea, no solo guía, sino que gobierna la nave. Gobernar la nave implica administrar, guiar, etcétera, pero digamos, la idea incluso es que los hombres, ¿cuál es la característica última por la cual se vuelve un problema de esta inteligencia artificial? ¿Qué pasa? ¿Qué desata el conflicto? Porque creo que empieza a desconfiar de ella, ¿no? Exactamente. Una otra señal que se empieza a leer los labios de que están desconfiando de... a partir del error que tuvo, ellos como que empiezan a desconfiar. Es a partir de ahí que se empieza a matar. Entonces se equivoca. O sea, no es infalible, pero fue construida para ser infalible. Y se autoprotege, ¿no? O sea, porque eso es, o sea, porque, digamos, puesto que ella está condicionada a gobernar la nave, el que los hombres la quieran desactivar desata una especie como de programa de supervivencia, ¿no? Y entonces se protege de quienes, lo quieren desactivar, ¿no? Bueno, esa es la inteligencia artificial que está representada, más o menos grosso modo, en 2001, en el espacio. Ahora, ¿cómo es la relación del hombre con esa inteligencia artificial? ¿Instrumental? ¿Es instrumental en qué sentido? Es una herramienta. Pues como que le sirve, ¿no? Porque siempre ellos le piden algo y ella lo hace. Ajá. Como de moda, por ejemplo, como la cama para la posición. Ajá. Lo hace. Gira como la cápsula a la derecha. Uh-huh. Abre la puerta. Están supeditados, ¿no? Son dependientes de ellos. O sea, la usan como instrumento, efectivamente, lo están describiendo así, pero me parece bien, o sea, la relación es una relación de supeditación, ¿no? Es decir, los hombres dependen de ella para todo. O sea, dependen de ella para sobrevivir, para acomodarse en la nave, para llegar a su destino, etcétera.
¿Qué más, qué otras características representarían la forma como es la relación del hombre con la inteligencia artificial? Sospecha. Exacto, sospechan, temen, ¿no? ¿Qué más? Muy importante, no saben cómo funciona. Es un problema hasta el día de hoy. No sabemos cómo funcionan esas cosas, o no todos sabemos cómo funcionan, ¿no? Ok, o sea, está bastante claro, digamos, ustedes se pueden dar cuenta como implícitamente, porque no es el tema de la película, no es, aunque es el drama, no es el tema de la película, pero como la película nos presenta una inteligencia artificial que termina siendo una amenaza para el hombre, ¿no? Y entonces nos está ejemplificando la relación con la máquina como, en primer lugar, parece una relación instrumental, es decir, nos relacionamos con la máquina, que es toda la nave, pero principalmente con HAL, nos relacionamos como un instrumento, pero al relacionarnos como un instrumento eso implica una subordinación del hombre a lo que el instrumento hace. Pero luego, digamos, a partir de que el instrumento se equivoca, o sea, es interesante que no nos presenta una inteligencia artificial infalible, aunque se supone que es infalible, porque en realidad no es infalible, no tiene una solución para todo lo que aparece. Entonces la relación con esta inteligencia, ese instrumento al cual estamos subordinados, es de primero de sospecha, luego de temor, porque no saben cómo funciona. Entonces podemos ver muy bien cómo eso marca de alguna manera la relación con la máquina, con la inteligencia artificial. Si nosotros nos pasamos a otras dos que son posteriores, porque ya son de los 80s, que son Blade Runner y Terminator, ¿cómo ha evolucionado, cómo evolucionó la idea de inteligencia artificial? ¿Han visto Terminator? Sí. Porque nadie la mencionó, pero... Sí. Pero es que nadie sabe, o sea, es así como... ¿no? O sea, es sorprendente que hayan visto que sea 2001, ¿no? Aunque no suele ser, es una película de arte. Yo la vi el día de mi cumpleaños, hace 50 años, un poquito, una cosa por el estilo. ¿En el cine? En el cine. Sí, fue, estaba yo en la primaria. Pero ya tengo suficiente edad, o sea, tenía suficiente edad como para acordarme, entonces debe ser como quinto, sexto de primaria en lo que iba, y entonces yo no sé si fui yo o fue mi papá o fue alguien, pero decidimos que el chiste era ir al cine a ver Odisea 2001 en el espacio. Fuimos a un cine en satélite, porque ya nada más lo estaban dando en un cine en satélite. Entonces, toda la aventura fuimos con mis amigos, éramos como 10 en el cine, ¿no? Y obviamente nos pareció aburridísima, ¿no? No entendíamos nada, lo tengo que ver varias veces. Es como ver a Tarkovsky a los 18. Exacto, es como ver a Tarkovsky a los 18. ¿Qué dices? ¿Qué onda? ¿No? Yo cuando habré visto Tarkovsky, no, ya como de veintitantos, pero no es lo mismo, ¿no? Es otra cosa. No vi
en fin, porque no vi Solaris originalmente, que también es difícil y es muy del estilo, sino esta, híjole, ¿cómo se, no me acuerdo cómo se llama, pero está en una muestra, que acaba viendo una escena con el Marco Aurelio, que está en Roma, se pone a llorar el protagonista. No me acuerdo cómo se llama, qué cosa. No, yo me acuerdo que me produjo una emoción terrible, no entendía por qué. No, pero bueno, ok. Entonces vamos con Blade Runner y Terminator. ¿Cuál es la característica de estas inteligencias artificiales? ¿Cómo están representadas? Pues ya tienen un cuerpo, ¿no? Ya tienen un cuerpo. Entonces, ya tienen un cuerpo. Y vamos a ver que eso sí se va a volver una constante, ¿no? Es decir, que pasamos de las computadoras a los cuerpos. Y que, por ejemplo, las más recientes, es decir, todas las que yo he leído, la de Carla y el Sol, la de Máquinas como yo, una que les acabo de subir ahora en el Classroom. ¿Son robots? Son robots, son máquinas, son ya cosas que tienen cuerpo, ¿no? Ahí es interesante, luego vamos a ver el caso de ella, pero pero el chiste es que tienen cuerpo. ¿Y qué otra característica tienen? Que no se distinguen de los humanos. No en los dos casos, ¿no? O sea, porque... porque en Blade Runner ese es un problema, ¿no? El problema es que no es fácil distinguirlos de los humanos. En el caso de Terminator... porque hay una relación problemática con las emociones. Exacto. ¿No? En el caso de Blade Runner. Y en varias otras. Ajá, pero no en el caso de Terminator, porque en el caso de Terminator es una máquina, ¿no? O sea, es un cuerpo, y aquí, digamos, aparecen como dos hipótesis: la del cuerpo máquina, que sería el de Terminator, y la del cuerpo humano, o sea, humano, que sería el de Blade Runner, ¿no? Y entonces eso nos llevaría, por un lado, al problema de que no se distinguen, ¿no? No podríamos distinguirlas de los seres humanos, pero también a que otras relaciones. Si quieren, distingamos, ¿no? La relación. Si quieren, avancemos primero por Blade Runner. Entonces, es un cuerpo humano, y el problema es que no se distinguen de los hombres. ¿Qué otras características tienen estas inteligencias? Tienen como un sentimiento de unión entre ellos, ¿no? Uh-huh. Tienen como sus grupos y, bueno, recuerdo, creo que hasta se entristecen cuando uno muere. Sí, claro. Entonces tienen sentimientos. Tienen algo así como de orfandad, ¿no? Ajá, un sentimiento de orfandad, pero además todo tiene que ver con el gran padre que los crea, que está en una empresa, etc., ¿no? Ambos tienen un objetivo que ya no es, pues, o sea, humano, ¿no? Que no es la... humanitario. Ajá, que no, propio. Ajá. No depende de la humanidad. Ok, ¿cómo la ponemos eso? Objetivo propio. No, pues es como una revolución. ¿Son independientes? ¿Un cambio de propósito? Sí, hay un cambio de propósito, ¿no? ¿Cuál es ese cambio de propósito? ¿Para qué sirven? Creo que trabajan en minerías, ¿no? Para trabajar. Mm-hmm. O sea, están definidas por el trabajo. O sea, estas inteligencias artificiales están definidas por el trabajo. Mm-hmm. ¿Qué otra característica tendrían, no? Obviamente son falibles, o sea, no son infalibles, sino pero están adecuadas para cumplir sus funciones, entonces son peligrosas, ¿no? Por eso las buscan, ¿no? ¿Perdón? El cuerpo que tienen las máquinas es... tiene más habilidades distintas al del cuerpo humano, ¿no? Habilidades físicas distintas al cuerpo humano, porque están hechas para trabajar de distinta manera, ¿no?
Entonces aquí vemos cómo pasamos de la computadora o de la caja negra donde no sabemos qué ocurre, que tiene funciones de gobernabilidad, de administración, ¿no? Y aunque puede ver, escuchar y habla y juega ajedrez, ¿cómo se llama? Es una máquina, es una computadora que gobierna a un ser que tiene un cuerpo como el humano y que por lo tanto empieza a desarrollar sentimientos de unión entre ellos, sentimientos en general, son independientes, pero que están hechos en función del trabajo y que pueden tornarse peligrosos. Porque esta va a ser una característica de cierta inteligencia artificial a partir de ese momento, ¿no? Que la inteligencia artificial es peligrosa, ¿no? Si nos vamos a Terminator, nos vamos a encontrar que Terminator es un poco, bueno, ahora tenemos que ver cómo es la relación con los hombres, pero bueno, vamos a desarrollar primero Terminator, y en Terminator nos vamos a dar cuenta de qué. O sea, que Terminator es esta versión, pero malísimo, ¿no? O sea, tiene un cuerpo máquina. Sí se distinguen de los hombres porque su cuerpo es muy distintivo. Y por supuesto, no tienen sentimientos, no son independientes, porque más bien tienen una misión, ¿no? Que es matar a, ¿cómo se llama la protagonista? A Sarah Connors, ¿no? Tienen una misión que es matar a Sarah Connors. Y esa misión es su trabajo y son peligrosísimos. Y listísimos. Y listísimos, ¿no? Y casi indestructibles, ¿no? Indestructibles. A mí lo que siempre me impresionó es que la batería le dura una burrada de tiempo, ¿no? ¿No? Yo que tengo que cargar mi iPhone cada ratito, ¿no? Oh, no se cansa nunca, ¿no? Se le acaba la batería. Pero, o sea, se dan cuenta cómo si hay una progresión en la concepción de la inteligencia artificial y cómo la de Blade Runner y la de Terminator son muy semejantes, solo varían, digamos, en una la piensa más humana y una la piensa más máquina, ¿no? Que sería, que vamos a ver que cuando lleguemos a ella, nos vamos a dar cuenta que ese sigue siendo el problema, ¿no? O sea, ¿qué va a ser? ¿Qué es lo que va a ser la inteligencia artificial? ¿Va a ser una máquina indestructible que trabaja con una sola misión y por lo tanto es peligrosísima y además es listísima y nos supera todo y es caos, ¿no? O van a ser más humanas y van a desarrollar sentimientos y se van a volver rebeldes, ¿no? Y van a echar de menos que su memoria no se guarde. O sea, una de las cosas que a mí más me impresiona de que tiene que ver con la concepción de la inteligencia artificial es que en Blade Runner estos no escriban. Porque si se acuerdan como lo que ocurre al final, ¿no? Cuando ya se está muriendo, envejeciendo, este que ha sido el más difícil de matar y todo, dice, ¿quién guardará las memorias de yo que he estado viendo los soles y no sé dónde? ¿No? Es decir, es un canto al hecho de ser efímeros, que es lo que buscan es que en realidad les desactiven esta cosa que los hace envejecer y morir muy rápido, ¿no? Pero no escriben. Lo lógico es que pudieran, o sea, si eran capaces de todo esto, ¿por qué no escriben? Porque todavía no, dense cuenta, todavía no se pensaba que las máquinas pudieran escribir. Y escribir además lo que sentían, lo que pensaban, etc. Entonces, incluso esas máquinas no lo tienen, ¿no? Terminator, por supuesto, no quiere escribir. ¿No? Es atacar y atacar. ¿Sí? ¿Algún comentario sobre esto? ¿Algo que quisieran añadir a esta
construcción de este imaginario. Yo creo que sobre todo en Terminator, como un poquito más básica, se mantiene mucho esta idea que sigue siendo como uno de los temores más fuertes de la humanidad con respecto a la inteligencia artificial, y es ser sustituido por ella. Porque de hecho la misión precisamente de la inteligencia artificial en Terminator, pues es esa, no viene a matar a Sarah Connor nada más por sí, sino porque ese va a ser la madre del líder de la resistencia. Exacto. Y se deshacen de ella, puede la inteligencia artificial convertirse ahora como en la especie dominante en el planeta. Exacto, ¿no? O sea, eso está muy claro, ¿no? Pero, o sea, aquí es interesante porque aquí hay un temor, estamos de acuerdo, o sea, aquí hay un cierto temor respecto a la máquina, pero porque la máquina es falible, ¿no? Y entonces, al enfrentarte con una máquina que es falible, entonces eso genera un conflicto en la relación con el hombre, ¿no? Digamos, en este salto que se da, aquí también hay temor, pero es un temor distinto al que hay aquí, ¿no? Es un temor porque estos son unos trabajadores rebeldes, entonces el temor que le tienen a estos es el mismo temor que le tiene cualquier estado a cualquier trabajador rebelde, ¿no? Es decir, que no están en su lugar de trabajo, que se van al otro lado, que quieren reivindicar derechos que no les corresponde tener, etcétera, ¿no? Esa es al final la historia de Blade Runner, ¿no? Es como un corporativo que se niega a cambiarle las condiciones de trabajo a sus empleados, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Esta es más bien como ese temor que tú acabas, es un temor completamente distinto, la relación con el hombre es distinta, porque ya es la idea que vienen a sustituirlos, ¿no? Porque son mejores, tienen mejores cuerpos, tienen mejor inteligencia, y entonces lo único que vienen es acabar en el presente, o incluso en el pasado, dependiendo en qué punto nos queramos colocar, ¿no? Acabar con la fuente de rebeldía, ¿no? Para lograr una supremacía absoluta. ¿Sí? Y luego esto va a desembocar en Matrix. Y lo que es interesante es que en Matrix la inteligencia artificial no es protagónica. Pero domina todo. O sea, el universo se ha convertido en el universo. Y en cierto sentido, Matrix es más una derivación de Terminator que de Blade Runner, ¿no? O sea, las máquinas sí lo lograron, y entonces ahora nosotros, los seres humanos, somos unas cosas que nos cultivan ahí, ¿no? Y ya, punto, ¿no? Y tengo todos los problemas metafísicos que genera y son tan divertidos de discutir en Matrix, pero si la ponemos en esta línea de cómo evoluciona la inteligencia artificial, Matrix ya es del 2000, ¿no? Es de 1999, creo, Matrix. Sí. 1999. O sea, ya en el horizonte del siglo. Y entonces recoge muy bien ya como la conclusión de lo que se había discutido hasta ese momento, ¿no? Es decir, los seres humanos ya estamos metidos en, ya somos presa de las máquinas. Que tiene que ver, por supuesto, con el desarrollo de Internet, ¿no? O sea, pega perfectamente bien porque es cuando estamos aprendiendo a jugar con Internet, ¿no? Y estamos viendo el nacimiento de este mundo virtual que no existía antes. Es decir, tanto Terminator como Terminator como Blade Runner, como HAL, todas ocurren en el mundo real y no hay una cosa parecida al mundo virtual. Pero también es la primera vez que se ve cómo puede funcionar, ¿no? Porque se ve algo así como un algoritmo, como una secuencia, como puede, se supone.
basura, es data. Exacto. Exacto. Entonces, como que es la primera vez que tienes una... Que tienes una idea visual que no la ves en ninguna de las anteriores. Porque en las anteriores lo que ves son cuerpos y mentes y acciones. Y moral. Ajá, ¿no? Y de pronto aquí, con Matrix, lo que ves es, ya no ves a la inteligencia artificial, o no se habla de la inteligencia, o no hay un lugar protagónico de la inteligencia artificial, porque en realidad son unos sujetos que están luchando contra un sistema, ¿no? Un sistema virtual, además, ¿no? Que eventualmente se revela como un mundo de datos. Y ya. ¿No? Y que si vives en un mundo de datos, entonces puedes volar. Si entiendes que vives en un mundo de datos, puedes volar. Y es, digamos, literalmente la primera vez que aparece el mundo virtual con todo su poder. ¿No? Internet todavía no era ni nada de lo que es ahora. Es de chiste. Y sin embargo, alguien lo vio y lo detectó y entendió de qué estábamos hablando. Pero entonces, a partir de ahí, va a cambiar completamente la idea que tenemos de la inteligencia artificial. O sea, va a mutar completamente. Vamos a ver cómo, ¿no? Vamos a verla ahora con ella. Voy a borrar acá. Y claro, podemos ver cómo son muy distintas, también vale la pena, porque no nos detuvimos en ello, vale la pena reflexionar cómo es la relación con las inteligencias artificiales. Entonces, ¿cómo es la relación aquí con las inteligencias artificiales en Blade Runner? ¿Cómo es la relación del hombre con las inteligencias artificiales? ¿Qué confrontación? No solo. Pues es como más, los hombres tienen como más control sobre las máquinas ahí, ¿no? Porque pues está como que los están cazando y los están como... O sea, los hombres vigilan a las máquinas. Los están reprimiendo para... Ajá. Los hombres vigilan, limitan, les ponen cosas a las máquinas, pero también se enamoran de máquinas. O por lo menos al final, que ese es el fuego, el juego de las distintas versiones del director y de la comercial y demás, del Blade Runner original, ¿no? Es que al final no sabes si él es una máquina o si ella es una máquina, o si ambos son máquinas, ¿no? ¿Qué ama? Es la parte así genial del remate de la película, ¿no? El dejar la posibilidad de que la confusión es tal que incluso podríamos, ¿no? Se podrían enamorar. Cosa que obviamente no ocurre con Terminator. Eso es imposible, ¿no? Eso no existe con Terminator, ¿no? Es puramente hostil. La relación con la máquina es puramente hostil. Que además es chistoso porque la relación con la máquina, con la inteligencia artificial, se da en una época en que la inteligencia artificial no existe. No en la época en que la inteligencia artificial existe, porque es un viaje en el tiempo. Entonces es interesante cómo está vista desde esta perspectiva. ¿Y qué pasa con ella? ¿Cómo es la inteligencia artificial? Es física, pero no necesario. O sea, por ejemplo, en la primer verso de Odisea 2001, la computadora es literalmente la inteligencia artificial. En cambio, en ella es más como un modelo más actual, como, o sea, tu teléfono y puedes tener inteligencia artificial adentro, pero no significa que la inteligencia esté ahí, como tal. Puedes romper el teléfono, la inteligencia está como en la nube, ¿no? Como, en ese sentido, es un software. Ajá, porque en HAL todavía no aparece la idea del software. O sea, cada vez que lo pienso, aunque ya existiera, el concepto de software no aparece. Está pensando en otra película en que también hay una computadora que no estoy seguro si es una inteligencia artificial, pero se llama... ¡Ay, cómo se llama esta película! Hombre, de mis películas, Rollerball. Es una de mis películas favoritas. Es una película absurda que vista los días, el día de hoy es una película tontísima.
Pero se supone que es, ¿cómo se llama? En la época en que se hace la película estaba como muy de moda las luchas en patines. No sé si ustedes han visto luchas en patines alguna vez. Películas también salen mucho, como esta imagen de señoras que se ponen a patinar, se van de una pista y se van peleando y tal. Es una cosa muy, muy complicada. Bueno, en los 70, la película es del 75. En el 75 es una película sobre unos que juegan este juego que se llama Rollerball. Se supone que es una especie de fútbol en una pista de patines circular donde tienen que meter el protagonista es James Caan. Exactamente, James Caan. Sigue siendo una de mis películas favoritas. Es absurdo. Mi esposo siempre dice que las películas que a mí me gustan son unas películas así como... No. Es la donde se descubre que quien maneja los hilos y el poder es el poder mediático. Es el poder mediático, exacto. Y entonces él, que es como el capitán del equipo de no sé qué ciudad, se revela contra el poder. Y ahí aparece una computadora también. Todo esto iba a preguntarles que aparece también una computadora, que es a través de la cual el poder mediático se expresa. Que es una caja con líquidos adentro, ¿no? Entonces es muy chistoso porque no aparece la idea de software, que es justo lo que su compañero nos acaba de decir. Es decir, algo que no es una caja, sino algo entre orgánico, maquímico y ¿no? Además, es que es bonito, el término me encanta porque es lo contrario de hardware, es la caja. HAL es un hardware, ¿no? Ella es un software, ¿no? Y sobre todo es una voz, ¿no? Bueno, que también es personalizable, ¿no? Porque la puedes escoger entre una voz. Tienes toda la razón, ¿no? Pero es una voz. Ajá, es una voz personalizable. ¿Qué? Ojo, Nada de este concepto no está antes. No está antes. ¿No? O sea, como los conceptos y las descripciones van, por supuesto, cambiando conforme va cambiando. Bueno, un poco el Matrix, ¿no? Un poco el Matrix, ¿no? Sí, claro, en Matrix tiene que haber algo, ya algo de personalizable. Y también creo que es Mía, que también está acá en el puerto de acá. ¿Cuál? La de Steven Spielberg. ¿La de cuál? La de niño. Se llama inteligencia artificial, de Steven Spielberg. Pero esa es una cosa muy rara, ¿no? Pero también tú lo puedes escoger. Es que ¿cuál es la de Spielberg de inteligencia artificial? Es la de Pinocho, que es como un Pinocho, ¿no? Es una visión de Pinocho. Es que, fíjate, o sea, sé, pero no sé ni de qué trata. O sea, no me acuerdo qué pasa en la película. Como que no logró impactarme. Esa película, ¿no? Me impactó más, fíjate que ahorita estaba pensando, pensé que era Minority Report, que me impactó mucho más que esta. Pero justo el chiste de Minority Report es que no hay computadoras, son unos seres ahí en el agua, ¿no? Pero sí, claro, o sea, conforme brincamos el siglo XX, el año 2000, por supuesto, el concepto de personalizable tiene que aparecer. La de inteligencia artificial, ¿qué debe de ser? Debe ser que como del 2004, 2005, por ahí, ¿no? Debe ser la película. Entonces, es obvio que ya empiecen a aparecer la idea, esta idea de que las inteligencias artificiales son personalizables, ¿no? ¿Qué otras características tendría esta inteligencia artificial? Complaciente. Sí, es complaciente, o sea, ofrece un servicio, ¿no? Tiene cierto rasgo de autenticidad. ¿En qué sentido? De que... Ajá, se adapta. Como que te conoces, no es que es personalizable, como que te queda como así exactamente lo que quieres, pero como una persona. O sea, como que cada inteligencia. Como nuestro usuador de Google, el de cada quien, siempre vamos a tener distinto. Pero sí, que es personalizable, que te ofrece un servicio personalizado.
¿Qué añadirías a eso? Pero es que justo creo que el punto de que se enamora es porque es distinta, o sea, que es algo muy auténtico, o sea, es algo solo para él. Entonces, híjole, ¿cómo? O sea, entiendo, pero no sé si autenticidad sea... Como un eros, ¿no? Hay un eros en algún sentido de... Sí, pero ¿cómo lo pondrían? Tal vez como adaptabilidad al dueño. Uh-huh. Al eros del dueño. Al eros del dueño. Sí. Porque no es cualquier ser. Pero es, ahí lo que pasa es que es interesante, ¿no? Porque la película juega con, me parece, con dos cosas, ¿no? Que lo que le pasa a él es único, ¿no? Y que ella al mismo tiempo está con otros 5,000 o 7,000 personas al mismo tiempo, ¿no? Porque ese es el gran drama del final, ¿no? Que pues, no es fiel, ¿no? No tiene nada de fidelidad. O sea, es un software, es una voz, es personalizable, es un servicio, es adaptable a un extremo en que parece, se confunde con la realidad. Creo que también es destacable que como que pone mucha importancia en la educación sentimental emocional, como que, o sea, como acá todo es racionalidad. Ajá. Ya, o sea, ya justo andan en una relación con quién sabe cuántas personas porque le interesa, porque encuentra cosas nuevas en cada una de esas relaciones. Exacto, me gusta como dijiste, o sea, educación sentimental. O sea, efectivamente esto es alrededor de la educación sentimental, ¿no? Es eso, además, una educación sentimental para personas que están aisladas, ¿no? Y entonces podríamos ahora ver, quizás para completar esta imagen, cuál es la relación con las personas, del hombre con la inteligencia artificial. Pues es importante porque aquí tampoco es relevante el cuerpo. Aquí no es relevante el cuerpo, sí, aquí por eso decimos que tampoco es importante. Ajá, entonces, no es corporal, bueno, no es, es que la voz sí es corporal, pero no es completamente corporal, por decirlo así. O sea, entiendo lo que quieren decir, ¿no? Es decir, no, por mucho que se esfuerce, no va a poderse la llevar a la cara, porque es un software, porque es una voz, porque, ¿no? Y él tampoco tiene interés como en su propio cuerpo. Entonces, es una relación... no física, vamos a ponerle así, una relación no física, sí corporal pero no física, relación no física. ¿Qué más? ¿De qué otra manera podemos decir que la relación del hombre con esta inteligencia? Claro, no es una amenaza, o sea, es una relación no física, no es una amenaza. Todo lo más obvio, se enamora. Pues sí. En ese sentido de que Eros lo complementa, ¿no? ¿Complementa qué? Pues lo complementa él como persona. Y lo complementa él como persona porque él está solo, ¿no? Entonces es una compañía, ¿no? Es que justo es en el sentido de Eros, que es un poco más allá de solamente el acompañamiento. O sea, la compañía es erótica siempre. O sea, por eso se llaman damas de compañía. Ajá, ¿no? O sea, yo entiendo, o sea, entiendo lo que tú quieres decir, es no solo estar juntos, tiene un componente erótico, se enamora, hay que ponerlo así, es un componente erótico, es una relación erótica la que tiene con la inteligencia artificial. Sí, pero entiendo que es erótica, también es intelectual y de muchas otras cosas. Ajá, es una relación compleja, ¿no? Que eso... Que esto es lo más interesante de todo,
¿no? Es decir, es muy interesante porque, digamos, podemos ver cómo va cambiando y por qué va cambiando. O sea, cuando uno se pregunta por qué la imagen de la inteligencia artificial va cambiando tanto, además, sobre todo porque da este salto de Terminator a esto, ¿no? O sea, sí, algo en Blade Runner hay como posible, ¿no? Y se sugiere, pero ¿cómo brincamos a esto, ¿no? Entonces, claro, lo primero que debemos notar es que hay un impacto en la tecnología, ¿no? Es decir, la tecnología Terminator, no sé exactamente cuándo es, pero debe ser de 1980. La tecnología en 1980 era una, ¿no? Y era sobre todo, además, en general, la tecnología de armas. Aunque ya estaban evolucionando cosas y demás. Y obviamente Internet produce un cambio, el desarrollo de la computadora personal, que comienza en los 80, cambia completamente las cosas. Porque ustedes se pueden dar cuenta que aquí son relaciones entre personas, o bueno, entre sujetos, aquí son una relación con las cosas. Pero la aparición de la computadora personal, que ocurre por esta época y luego la aparición de Internet, va a convertir la relación que teníamos con las inteligencias artificiales de relaciones con personas, con cosas que parecen seres humanos o máquinas que gobiernan una nave, a ser una cosa que está más cerca de nosotros. Porque las computadoras... Aunque no tengan cuerpo. Aunque no tengan cuerpo, ¿no? Digamos, yo asumo que esto es una computadora, por supuesto, ¿no? De hecho, es una computadora más poderosa que las primeras computadoras que yo... Pero infinitamente más poderosa que cualquiera de las computadoras que yo tuve entre los 80s y los 90s, sobre todo de los 90s, ¿no? Muchísimo más poderosas, ¿no? Pero uno a veces no toma en cuenta lo que esto significa. Es decir, antes de la aparición de la computadora personal, las computadoras eran unas cosas que estaban en un lugar y que entonces solo las podías imaginar dentro de una nave, ¿no? Y gobernando una nave, porque eran unas máquinas monstruosas, ¿no? Y luego, claro, pensamos que esas máquinas se convierten en cuerpos y tienen cuerpos, e imaginamos que teníamos cuerpos y cómo serían. Pero de pronto tenemos computadoras en nuestra sala o en el cuarto, ¿no? Y entonces, yo sé que a veces no se toma en cuenta lo importante que es que las cosas aparezcan en nuestros hogares, pero el hecho de que ciertas cosas aparezcan en nuestros hogares cambia la relación que tenemos con las cosas. Porque entran en una esfera completamente distinta y se integran a una esfera completamente distinta, ¿no? Y ya no digo lo que está pasando con estas cosas, que no solo pertenecen a la esfera del hogar, sino que nos acompañan a todos lados y leen todo lo que estamos haciendo, a dónde vamos, ¿no? Entonces, es muy lógico que la inteligencia artificial que aparezca sea una inteligencia artificial que invade la esfera personal, ¿no? Que se convierte en, que se convierte eso en, o sea, es que es increíble, hoy lo usamos nosotros para dialogar a través de, pero bueno, ya vimos, si uno se clava mucho con el chat GTP, con el chat, uno podría generar conversaciones intensísimas con el chat, ¿no? Entonces, de pronto, nuestra relación con la inteligencia artificial es una relación no física, eso es muy importante. O sea, de haberla imaginado muy física, pasamos a imaginarla no física. Luego vamos a ver que vamos a regresar a la imagen física de la inteligencia artificial con variantes, ¿no? Y esta relación con la
una relación no física, entonces ya no es una amenaza y en realidad es un complemento para nosotros y es un lugar donde desarrollamos una relación compleja, muy compleja. También, no sé si es importante tener como un tránsito, como de alguna relación completamente instrumental a una que es parcialmente instrumental y otra que está más como, yo diría estética, porque sí te exige más como una contemplación acerca de lo que es. O sea, sigue siendo instrumental, pero su instrumentalidad ya tiene otra naturaleza, ¿no? Porque ya es una instrumentalidad afectiva, por ejemplo, ¿no? Es una instrumentalidad de compañía, es una instrumentalidad que gobierna o que te permite navegar en otras dimensiones distintas. Eso es muy, es muy sorprendente, ¿no? Yo creo que por eso Her es una debe ser una de las películas de referencia de nuestra época, porque identifica muy bien ese cambio, porque un poco algo de lo que de lo que encontramos en novelas más actuales como Carla y el Sol o Máquinas como nosotros, es más o menos una, es como si hubieran tomado este modelo y lo hubieran fundido parcialmente con este modelo, ¿no? O sea, regresan a una forma autopocéntrica, pero regresan a una forma antropocéntrica en que estos robots no son robots para el trabajo, sino son robots para las relaciones personales. Tienen otra, tienen otra función. Las vamos a detallar la próxima clase, pero es importante porque este modelo no se acaba de abandonar del todo. Y este modelo, modelo les subí al Classroom, ahorita les digo cómo se llama porque la estaba confundiendo la clase pasada con esta. Esta, How Alike Are We, se llama, ¿Qué tan parecidos somos? Es de un coreano, se las puse, está en claro, es una versión de Odisea en el Espacio, nada más que lo que cambia es que la inteligencia artificial sale de la computadora y se mete a la conciencia de una persona, o se mete a un cuerpo humano. Entonces es súper interesante porque entonces pierde facultades, porque el cuerpo humano no le da las mismas facultades que tiene como inteligencia artificial afuera. Entonces es súper interesante. O sea, no lo había visto hasta ahora, hasta hoy que estamos diciéndolo. Esto es muy interesante cómo repiensa toda esta situación, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial que ya no está en una máquina, sino que está en un sujeto y que como sujeto no puede hacer lo mismo que una inteligencia artificial. Entonces eso genera otros problemas distintos, pero también está la de yo soy y que vamos a ver, es el otro modelo, un modelo completamente nuevo, que no es ninguno de estos, que es yo quiero ser una inteligencia artificial. O sea, yo me voy a empezar a ponerme cosas para ser una inteligencia artificial. Es súper interesante, ¿ok? Porque ese sí ya es digamos, un modelo completamente nuevo, distinto a estos, ¿no? Es decir, vamos a encontrar que por un lado, a partir de esto se va a regresar a estos modelos, que a partir de esto se va a regresar a este modelo de alguna manera y va a aparecer otro modelo nuevo, distinto. Entonces, en fin, podemos darnos cuenta cómo en el imaginario nuestras relaciones
no, con inteligencia artificial no han sido estables, sino que han ido variando, explorando siempre explorando distintas cosas, ¿no? Por un lado, el temor a ser subordinado a una máquina que se equivoca, el temor a confundirnos con las máquinas, ¿no? El temor a ser avasallados por las máquinas, que es lo que está, ¿no? Y aquí ya es como la fantasía de ser complementados por las máquinas, ¿no? Vincularnos, obtener de las máquinas algo que no obtenemos de las personas, porque ese es, me parece que es el punto, ¿no? O sea, todos quisiéramos oír a Scarlett Johansson, ¿no? Las muchachas seguramente preferirán aportar otro tipo de voz, pero no importa, ¿no? Pero una voz que te hable así, que te despierte, ¿no? No diciéndote, güey, párate, hay que darle de comer a las perras, ¿no? Ah, ya sabes, con esta voz seductora, todo el tiempo, que además no se cansa de ser seductora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, esos son los modelos con los que hemos fantaseado hasta ahora. Muy bien, lo vamos a dejar hasta aquí para ver ahora cuestiones de sus trabajos, de sus trabajos finales. No sé si hay algún comentario, duda sobre todo esto.